Grábeme, don David. Vámonos con la información. Grábeme, don David. Oye, mi querido Toño, a ver, estábamos nosotros advirtiendo desde ayer que los escupitajos venenosos de Xóchitl Gálvez, al verse acorralada, incluso en las entrevistas a modo que le hace Ciro Gómez Leyva, llevarían a una reacción de quienes ella señala de estar trabajando con Claudia Sheinbaum. No puede con las encuestas, Xóchitl Gálvez, y ataca sin ton ni son hasta los que se consideran seguramente sus amigos o que ya le han retirado la amistad. Ayer dijo que Roy Campos, de Consulta Mitofsky, estaba trabajando con Claudia Sheinbaum. Y es que Consulta Mitofsky publicó ayer en El Economista una encuesta que le da casi 30 puntos de ventaja a la candidata de Morena, PT Verde, Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la empresaria gelatinera, la candidata del PRIANREDE, Xóchitl Gálvez, 61.1 a 32.4. Y bueno, pues ya le contestó Roy Campos a Xóchitl Gálvez. Usted escuchaba hace unos minutos a Xóchitl Gálvez, Toño rescataba esas declaraciones de ayer, y bueno, pues resulta que le pone tremendo raspón Roy Campos, de Consulta Mitofsky, a la señora de las gelatinas. La mañana, en el espacio de mi compañero Ciro Gómez Leyva, Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre la encuesta de México Elige, que la pone a 10 puntos de distancia y cuyo encuestador pues trabaja en su propio equipo. ¿Qué respondió la candidata del PAN? Escuche. México Elige fue una encuestadora seria. No, me pone a 10 puntos. No es, pero Santa está, Aldo está trabajando con usted y está bien, está en todo su derecho. Que con eso dicen, sí, que la descalifica. Dicen, pero y dicen, pero las Mitofsky Aldo trabaja Aldo con Claudia. Roy Campos trabaja ustedes con Claudia. Tienen un contrato, un convenio. Roy Campos varios, trabaja con Claudia. Mira, muchos de ellos trabajan, sí, tienen contratos de hacer encuestas. Bueno, pues ahí está, estimado Roy, qué gusto saludarte. Hola, que nos acompañes. Ya lo has oído, yo creo que un par de veces, sí, sí, el día de hoy. Bien vivo, la vi. Oye, la vi. ¿Te contrató? ¿Trabajas campaña, Claudia Sheinbaum? No, a ver, cuéntanos. La respuesta es no. O sea, sí, no. Una vez establecido que no tengo contrato, convenio, ni estoy trabajando para ella ni para un candidato presidencial, o sea, ninguna campaña. Uh-huh. Y no nomás para aclararlo, para ella ni para equipo de ella. Uh-huh. O sea, para... ¿no? Una vez establecido es, entiendo lo que hace Xóchitl. Es justo lo que te iba a preguntar. O sea, ella está en campaña. Uh-huh. O sea, está en campaña haciendo su chamba. Su chamba es, a ver, seguidores, no se me desanimen. Uh-huh. Sí podemos ganar. No, o sea, ella tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Toda encuesta que aparezca, descalificarla. Uh-huh. Ahora. Pero son todas, Roy. Sí, a ver, todas. Como no puedo descalificar los números porque son todas, uh-huh, entonces descalifico al mensajero y no al mensaje, uh-huh, lo cual es una técnica muy clara, pues. O sea, uh-huh, entonces ella está haciendo suyo, entonces yo creo que ella no es mi adversaria, yo no soy su adversario, yo publico lo que sale, uh-huh, y por cierto, el viernes pasado aquí publicaste el resumen de encuestas de oráculos en el que yo creo mucho, uh-huh, y pues le daba más de 30 puntos. Sí. Yo le doy 24 puntos. ¿Tampoco? Eres de las... de los menos, moderados. Sí, eres moderado, sí, de acuerdo al universo. Pero de me tocó el día. O sea, como hoy publico... Sí, es que hoy publicaste una encuesta en El Economista. En El Economista, ¿verdad? Hoy, entonces muy, uh-huh, temprano. Y entonces cuando le están entrevistando, pues Ciro le dice, pues aquí hay una encuesta. Uh-huh. Entonces, no, trabaja con Claudia. Y además, con algo implícito ahí que si un encuestador responde a quien lo contrata. Lo cual es falso. Uh-huh. O sea, quien pague una encuesta no puede decidir los números que hay. Claro, pues no sería una encuesta. Hay. Por eso es, si ella trae una encuestadora y le cree esa encuestadora, lo que uno espera y cree es que los números de la encuestadora no dependen porque ella les paga. Si no, se le sale. Sí. O sea, pues qué madriza le está poniendo Roy Campos, de Consulta Mitofsky, a Xóchitl Gálvez. ¿Quién lo iba a decir, Toño? Qué pesados se llevan con sus amigos, y con esos amigos, ¿para qué quieres enemigas? Pues así las cosas.